A través de un trabajo de inteligencia realizado por la PDI en el aeropuerto, se logró la detención de un ciudadano colombiano, el cual tenía eh, su inicio de viaje en nuestro país, pasando eh, por tránsito la ciudad de París, Francia, para finalmente llegar hasta la ciudad de Hong Kong. En ese sentido, el ciudadano colombiano pretendía sacar desde nuestro país una maleta acondicionada con un doble fondo, en el cual Exportaba 1541 gramos de cocaína. En el continente asiático, específicamente en China, tiene aproximadamente un valor de 150 mil dólares. Podría llegar a ser más.